una trayectoria de 21 años y sin embargo, cuando le designan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para mucha gente fue una sorpresa. Sí, quizás porque hay una parte del trabajo que no tiene un perfil tan público o tan alto. ¿Qué parte de esa carrera que precedió a ese nombramiento quizás pudiera ser especialmente desconocida para los dominicanos y las dominicanas? En gran parte. Precisamente la gente al verme como canciller de la República sintió mucha gente de que esto era una improvisación, porque no era una figura de público conocimiento nacional. Pero resulta que antes de ser canciller tenía una larga trayectoria, primero en el movimiento social, desde la sociedad civil. Fui por mucho tiempo militante de organizaciones de la sociedad civil. De hecho, siendo estudiante de universitario, pues llegó un momento de tanto compromiso social que hablé con mis padres para irme de la casa y alquilé una casa en un barrio marginado y duré ahí más de 2 años viviendo con la gente en el día a día, con las juntas de vecinos. Eso fue cerca del puente de la 17 a la margen del río Sama. Esa experiencia entonces sí afianzó en mí la creencia de que valía la pena echar el pleito por nuestro país. Y por eso, una vez terminé mi carrera universitaria, salí fuera del país a especializarme en planificación territorial, planificación urbana, que es el área más social de la arquitectura. Y luego, convencido de que no era suficiente todo eso para poder hacer los cambios, entonces hace 21 años entré al Partido de la Liberación Dominicana. Yo no quería saber en ese momento de los partidos ni de la política, pero el convencimiento, el sentimiento de impotencia al ver que no valían la pena buenas propuestas para que el gobierno en ese entonces nos hiciera caso para transformar la vida de la gente, yo dije, tengo que cruzar la calle a la otra acera, a la acera de los políticos, de los que toman decisiones. Opté por el PLD porque era el partido de Juan Bosch, la figura que yo más admiraba y respetaba en la vida pública nacional. Ha sido una trayectoria maravillosa de vida política en el PLD. El PLD me ha dado muchísimas oportunidades y la primera oportunidad que me abrió fue a ser funcionario público, servidor público, y ahí realmente encontré la pasión de mi vida, que es ser servidor público. Ahí, en el marco de la gestión municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde duré 10 años trabajando en diferentes posiciones, pude conocer la administración pública, el manejo de las instituciones del Estado, pero a nivel local. Por eso mi perfil era fundamentalmente limitado municipal, hasta que el presidente me da la oportunidad ya de dirigir una institución nacional como es la Cancillería. Pero es una trayectoria previa, bien intensa y además bien disfrutada. En unas declaraciones recientes usted mencionaba que el partido tenía quizás un punto de mejora, sí, en que claro, se había convertido simplemente en una maquinaria electoral. Así es. Así ¿qué es lo que el PLD no es, que para usted ha sido solamente maquinaria electoral? Así es. Nosotros, el PLD tiene ya 45 años de existencia, va para 46. Fue fundado por el profesor Juan Bosch como un partido de cuadros. Éramos pequeños, éramos chiquitos y muy difícil de entrar al PLD. A mí me tocó 3 años para poder ser admitido en el PLD. Y ese era el primer PLD que era el partido de cuadros. Posteriormente, después de la derrota que sufrimos en el año 2000, hicimos un congreso para cambiar al PLD y convertirlo en el segundo PLD, en el partido de masas. Abrimos las puertas, nos convertimos en un partido grande. Desde ese entonces hemos tenido muchos triunfos electorales. Hoy en día el segundo PLD, el partido de masas, ya está cansado, ya está rebasado, porque hemos terminado siendo fundamentalmente una maquinaria electoral. Por eso que con la generación de políticos del PLD que yo represento, estoy promocionando el tercer PLD, que debe ser un partido de causas sociales, basado en precisamente los problemas y los sueños de nuestra gente. Así es que yo estoy promocionando porque la autocrítica hacia nuestro partido es la única posibilidad que tenemos de mejorar a nuestra organización y entonces relanzarla frente a la población. De entre los aspirantes a la candidatura a la presidencia del PLD, que corresponden a la corriente del presidente Danilo Medina dentro del partido,
se ha dicho que se va a seleccionar uno mediante encuestas. Ajá, sí, así es. Así orejeando. ¿Cómo están sus números en las encuestas? Bueno, yo desde que me lancé en febrero del año pasado, mi posicionamiento ha ido creciendo y soy hoy en día uno de los mejor valorados, no solamente al interior del partido, sino afuera del partido. ¿En términos de favorabilidad o cuantitativos? Sí, o sea, el nivel de valoración que tiene la población. Hoy en día, lo que para mí es más importante, más que los números, es las encuestas cualitativas, que me van determinando hacia dónde están las expectativas de la población, cuál es el perfil de candidato que espera la población y cuáles son sus mayores preocupaciones, que deben ser para mí retos en mi propuesta electoral. Lo que hemos acordado entonces es este grupo de compañeros, que hoy en día somos 7, es pasar 3 encuestas a final de este mes de agosto para determinar, en función a los resultados de esas 3 encuestas, cuál de los 7 tiene mayor valoración en la población. Y entonces centrar, unificar todo el equipo en torno a esa figura de cara ya a las primarias del 6 de octubre. Esta es una decisión de carácter político donde todos estamos dispuesto a desprendernos de nuestras pretensiones en aras de que aquel que sea más valorado entonces pueda garantizar el triunfo en las primarias de nuestro sector dentro del partido. ¿Cuál es la actitud personal de Andrés Navarro frente a la corriente de Leonel Fernández? Frente a la corriente de Leonel Fernández, primero jamás lo vería como mis enemigos. En este caso es nuestro adversario, en el caso mío particular, mi adversario es Leonel Fernández dentro de la organización. Como es cualquier atleta adversario de otro en una competencia de relevos, ¿sí? Pero jamás, bajo ninguna circunstancia, ninguna actitud negativa para con mis compañeros de ese sector del partido. Ellos son peledeístas, como lo soy yo, tienen grandes responsabilidades también en nuestra organización, y la condición fundamental para el triunfo del PLD en mayo es el PLD tener un candidato que garantice la unificación de todos los sectores en torno a su proyecto. Precisamente el perfil que tengo, que he desarrollado, va en ese camino de unificación de nuestra organización. ¿Aceptaría Danilo Medina un representante de su corriente, precandidato a la presidencia, que no tenga asumido un enfrentamiento tan visceral como quizás ellos dos han llevado? ¿Estaría dispuesto a que sea alguien que sea más suave con el conflicto con Fernández de lo que ha sido él? Claro, es lo que se necesita hoy en día para ir logrando puntos de encuentros. O sea, hay que entender que esta tensión corresponde a dos grandes liderazgos hegemónicos en nuestra organización. Somos el partido más grande del país, 2 millones de miembros. Entonces, es natural que surjan grupos de liderazgo. En este caso tenemos 2 hegemónicos que han estado debatiéndose en quién va a representar al partido. En este caso, pues, Andrés Navarro pertenece al grupo de liderazgo del presidente Danilo Medina, y es precisamente el presidente Danilo el líder del partido que ha abierto las puertas a que surja un relevo confiable en el PLD. Esto para mí significa mucho, porque él ha demostrado que está apostando al fortalecimiento no solamente de la democracia interna del partido, sino también de la democracia del país. Ahora, de lo que se trata para, digamos, competir contra un adversario, no es simple y llanamente de atacarlo por atacarlo. Para mí es fundamental que nosotros, hoy más que nunca, donde la gente no confía casi nada en la política, que esta nueva generación que yo represento muestre que la política puede ser una acción noble de confianza, donde usted puede competir con respeto a los demás sin hacer campaña sucia contra su oponente.
Y precisamente esos son los principios que me guían en todo proceso de carácter político. La política es un ámbito muy complejo, donde tú manejas muchísimas variables, pero hay variables, externalidades, que tú no controlas.